De este ministro? Yo creo que ya tiene aliados la presidenta. Yo creo que más bien el gobierno que ha sido muy monopolizado por Fuerza Popular empieza a desconcentrarse hacia otras bancadas de derecha que sí han estado un poco detrás de esas sesiones que te comento que de alguna manera representan a mí. Ahora, pero decíamos que es un patrón que se repite porque durante el gobierno del señor Castillo ocurría algo similar. O sea, la elección de Kelly Portalatino como ministra de Salud. Es como un sostén político para el régimen que lamentablemente no tiene partido, el ampararse en algún congresista, alguna bancada, algún grupo político. No es, digamos, algo que uno celebre. ¿Aplica el caso entonces de Dina Boluarte también? Por supuesto. Y yo creo que de muchos gobiernos. El señor Martín Vizcarra creo que también ha tenido su cuota y lo propio. Porque por lo tanto, ¿no le parece mal? No, no es que no me parezca mal. Me parece el reflejo y la consecuencia de una política precaria y sin partido. ¿Tiene que ser esto de manera violenta? En absoluto. No debe ser. Aun cuando ella, jamás, si no me equivoco, dijo textualmente, correrán ríos de sangre para que recién las manifestaciones sean tomadas en serio por el Ejecutivo. Yo no lo he escuchado decir eso. ¿Que no sirve una protesta pacífica? Pero lo que sí he escuchado es que la señora Dina Boluarte más bien ha retado y ha preguntado cuántos, ¿no?, fallecidos más quieren. Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, expresó que Keiko Fujimori gobierna sin ser presidenta hace unos 10 años. La acusa de manejar un doble discurso y debilitar a las instituciones democráticas. La parlamentaria Bazán se refirió a las recientes declaraciones de la ex candidata presidencial sobre el adelanto de elecciones y las calificó como desubicadas. También expresó que el actuar de la lideresa de Fuerza Popular afecta a la libertad institucional del Perú. Yo creo que la tranquilidad de Keiko Fujimori cuando dice estas afirmaciones parte por el hecho de que en este país se puede gobernar sin ser presidente. En este país se puede controlar instituciones sin ser jefe de la institución. Y creo que ese ha sido el rol de Keiko Fujimori los últimos 10 años por lo menos. Además, Bazán calificó de doble discurso a Fujimori al tratar de deslindar con la propuesta de bicameralidad impulsada por su partido. Sigrid Bazán también sugiere adelanto de elecciones. Luego de exponer que Fujimori no cuenta con la autoridad para solicitar un adelanto de elecciones, la congresista de CDJPP admitió que, con su partido, también impulsan el adelanto de comicios para crear un espacio democrático y justo y no para favorecer a una organización política. Finalmente, Sigrid Bazán planteó que la permanencia de la presidenta está bajo el poder de la bancada naranja, pero que no se sabe en qué momento puede afectarse esta continuidad. Fueros, instancias, espacios en donde no se está dando una respuesta correcta, y es por eso que algunos hemos impulsado y estamos a favor del adelanto de elecciones, un adelanto de elecciones transparente, justo, no bajo las reglas o calculado para una organización política, sino calculado en que haya un espacio más democrático para que se canalice las demandas y que no termine todo esto en protesta, que no, porque a veces uno piensa, ¿no? Una cosa es apoyar la protesta y otra cosa es estar en contra del diálogo, que haya diálogo y que se apruebe el adelanto de elecciones o que la señora Boluarte renuncie. Creo que le daría también un poco de calma al país, pero ya hemos visto que esa página aparentemente algunos la voltean. ¿Pero cree que el gobierno de Boluarte quiere más debilitado, digamos, con esta nueva posición de Keiko del fujimorismo? Mire, yo siento que el gobierno de Boluarte, como ya se ha dicho en algún momento y alguien lo mencionó con esta metáfora, pende de un hilo. ¿Quién tiene la tijera? Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se corta el hilo? Yo creo que ahí está el cálculo del que te comento, se está empezando a visibilizar, pero no tengo claro ahí quién podría ser el o la próxima presidente, ¿no? Y bajo qué circunstancia o bajo qué reglas. Porque, a ver, está con nosotros Sigrid Bazán, congresista de la República. La habíamos pedido que nos espere para tener este contacto. Ella viene por un tema en particular que tiene que ver con el proyecto de la reforma del sistema de pensiones, pero quería aprovechar para preguntarle por la noticia del día, que ha sido la designación, además de esta decisión del TC, la designación del nuevo ministro de Salud. Sí, bueno, gracias Mávila, muy buenas noches. Gracias a usted por estar con nosotros. Y creo en realidad que sin duda esto responde a, no diría yo un cálculo político reciente, creo que ya hay algo muy pensado detrás del anuncio de la señora Keiko Fujimori muy pocos días o muy poco tiempo antes del cambio. No me sorprendería que en los próximos días los cambios que además ha pedido la señora Fujimori puedan hacerse realidad de alguna manera, y de alguna manera muy orientada hacia también la complacencia de las bancadas que hoy por hoy están sosteniendo con sus votos al régimen, por ejemplo, denegando la vacancia, denegando la acusación constitucional contra la señora Dina Boluarte que nosotros presentamos en subcomisión de acusaciones constitucionales y luego subió a comisión permanente, en donde en ambas instancias fue archivada. Ahora, pero estamos hablando, o lo decía Jorge del Castillo, de lo que él considera es un acuerdo político o el
el pie, la cuota de Alianza para el Progreso en el gabinete. ¿Usted coincide con ese análisis? Mire, yo no sé si la cuota necesariamente está buscando responde... aliados la presidenta y entonces le da una cartera a Alianza para el Progreso con la designación de este ministro. Yo creo que ya tiene aliados la presidenta. Yo creo que más bien el gobierno que ha sido muy monopolizado por Fuerza Popular empieza a desconcentrarse hacia otras bancadas de derecha que sí han estado un poco detrás de esas decisiones que te comento, que de alguna manera representan, a mi parecer, un blindaje con respecto a las faltas de este gobierno, a los errores y a los potenciales delitos o responsabilidades políticas. Pero sí siento que no solamente hay que ver los ministerios. O sea, si uno se pone a revisar desde asesores hasta personal, creo que el ministerio es el último eslabón o el más visible de la cadena. Entonces, apoyos yo creo que hay hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, pero decíamos que es un patrón que se repite porque durante el gobierno del señor Castillo ocurría algo similar. O sea, la elección de Kelly Portalatino como ministra de Salud. Es como un sostén político para el régimen que lamentablemente no tiene partido, el ampararse en algún congresista, alguna bancada, algún grupo político. No es, digamos, algo que uno celebre. ¿Aplica el caso entonces de Dina Boluarte también? Por supuesto. Y yo creo que de muchos gobiernos. El señor Martín Vizcarra creo que también ha tenido su cuota y lo propio. Porque por lo tanto, ¿no le parece mal? No, no es que no me parezca mal. Me parece el reflejo y la consecuencia de una política precaria y sin partido. De presidentes que gobiernan absolutamente solos. Creo que quizá la diferencia aquí es que la señora Dina Boluarte, además, ni siquiera goza de una legitimidad o de un sostén popular mínimo, algo que también el señor Castillo empezó a perder desde que llegó a la presidencia. Llegó con una votación importante y lamentablemente, hay que decirlo, la fue perdiendo, ¿no? Ha dicho que, bueno, ha trabajado a través de la Comisión de Trabajo esta reforma del sistema de pensiones y usted está fastidiada porque parece que al final el Pleno no lo va a debatir, si entiendo bien. Sí, yo creo, no solamente fastidiada. Y queda nada ya para que acabe la legislatura, esta semana acaba. El viernes, correcto. Son alrededor de 120 páginas de trabajo, por lo menos un par esta de decenas. Propuesta completa, sí. Correcto. Para quien no conoce mucho el tema, son no solamente la fórmula legislativa, es decir, la norma que se propone, sino también un sustento, una exposición del por qué. No. Todo esto se está yendo al tacho, discúlpame, Mávila, la palabra, pero por un capricho de alguien que, en este caso, representa a la presidenta de la Comisión de Economía, busca exonerar, es decir, no debatir. Está hablando de la congresista Rosángela Barbarán. Correcto. No busca debatir otro dictamen. Para esto debo denunciar que de por sí ya hay una parcialización del tema desde que la mesa directiva decide enviar todos los proyectos de pensiones primero a la Comisión de Economía, pese a que la Comisión de Trabajo se llama Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, nosotros igual íbamos a tener la propuesta que se iba a discutir después. Siempre iba a discutirse primero la propuesta de la Comisión de Economía que preside la congresista Barbarán. Sin embargo, si la propuesta de la señora Barbarán pierde en votación, ya no se va a debatir ninguna otra propuesta porque se ha exonerado el planteamiento de la Comisión de Trabajo. Yo creo que esto es nefasto si un Congreso busca, ¿no es cierto? ¿Pero el reglamento del Congreso permite esa práctica? Por supuesto, por supuesto. El reglamento del Congreso permite vacar a un presidente en una semana. El reglamento del Congreso se ha modificado en los últimos años por lo menos una treintena de veces. Y lamentablemente ha sido además modificado de manera muy antojadiza, incluso, diría yo, deslizando algunas reformas constitucionales en modificaciones reglamentarias o en leyes, etcétera. Entonces, que exista una formalidad no quiere decir que esto deba permitir que el debate sobre algo tan complejo, yo entiendo además que sea cualquier otro proyecto y que se busque agilizar, porque la figura de exonerar de una comisión es para agilizar un proyecto urgente en trámite. Pero este es un proyecto urgente a debatir. Recordemos que todavía el Ejecutivo ha dicho va a enviar una propuesta. Y más allá de la cantidad de votos que puedan, digamos, apoyar esta situación en la que se prioriza la propuesta que hace la comisión que preside Rosángela Barbarán y no la suya, o que deja de lado la suya, ¿cómo defendería usted su propuesta para optimizar el sistema de pensiones frente a la otra? Sí, yo, gracias Mávila por la pregunta, porque creo que no es mi propuesta ni la propuesta de Barbarán, aunque se haya de alguna manera expuesto así, porque son 13 proyectos de ley que acumulamos en la comisión, en el caso de la congresista Barbarán igual. Pero sí una diferencia marcada, que yo creo le da pie a un buen debate desde nuestra perspectiva, es que no estamos forzando el cambio o la transición a otro sistema. Nuestro sistema es voluntario para aquellos mayores de 65, es voluntario el aporte para los independientes y no formales, y también lo que busca es un sistema de tres pilares acumulativos, que hay una base, un mínimo, eso es importantísimo. Hoy por hoy, como estamos, hay personas que tienen de pensión 150 soles, en el caso pensión 65, por ejemplo, al mes. Hay personas, caso viudas, tienen 350 soles mensuales de pensión, ¿no es cierto? Pero lo que queremos nosotros en trabajo es que la pensión mínima sea equivalente al consumo de la canasta básica personal. Son alrededor de 415 soles. En el caso de la Comisión de Economía, no se plantea un mínimo, vamos a continuar con las pensiones de 150, 300 soles, y se fuerza a que sea obligatorio el tránsito. Toda persona cumple 18 años y se va a afiliar o a la AFP o a una ONP que funcione como AFP. Y yo creo que ahí también está el problema. Vamos a obligar al trabajador independiente, que es dueño de su propio negocio o que no tiene planilla, no está en planilla, a que se le descuente de lo que gana obligatoriamente para que vaya a un fondo
cosa que nunca ha hecho antes. ¿Esto es algo realista? ¿Esto ha sido consultado de repente con algún tipo de organización de trabajador independiente? No lo he visto en el dictamen ni en la exposición de la Comisión de Economía. Nosotros hemos consultado no solamente con el MEF, con el BCR, sino también con organizaciones de pensionistas para validar, como todo proyecto de ley, que esto pueda tener no solo un respaldo, sino una representatividad. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se van a fusionar? Porque además hay una propuesta del Ejecutivo para la reforma. Mira, antes de la exoneración, esto no lo he dicho antes, pero yo conversé con la congresista Barbarán y le mostré toda mi disposición para tener una reunión. Ella, yo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Horas después... Para llegar a un consenso, digamos. No solo llegar a un consenso, porque la verdad es que son... ideas, digamos, sí, desde las perspectivas distintas que se había evaluado el tema de... No me gusta decir medias verdades y la verdad es que hay cosas diametralmente distintas, blanco y negro, ¿no? Agua y aceite. Pero sí creo que hay cosas mínimas. Por ejemplo, la pensión mínima. La congresista Barbarán podría incorporar eso en su propuesta y generar, digamos, un enriquecimiento de lo que está planteando, ¿no? Y de repente MEF podría aportar, si es que ya se ha realizado algún estudio actuarial, ¿no? ¿Cuánto podría aportar el Estado en ese sistema o no aportaría? ¿Y qué le dijo la congresista? No, ella planteó esta reunión. Uh-huh. 5 o 6 horas después, exoneró mi comisión. O sea, no entiendo cómo se acerca a mí pidiendo diálogo y luego sabotea el diálogo y yo debo lamentar. Acabo de ver una declaración con respecto a una mesa directiva, porque se está negociando mucho los cupos a la mesa directiva del próximo Congreso, que se va a elegir en un mes, el 26 de julio, y he escuchado que la bancada magisterial y otras bancadas de derecha están diciendo que debería haber una persona de izquierda en esa mesa directiva que sí. Yo espero que la bancada magisterial no haya hipotecado su firma o no haya, no es cierto, hecho algún tipo de trueque. Pero tiene sospecha, por lo visto. En Lexui, por supuesto. O sea, que haya una bancada que se reclama, no es cierto, de izquierda, o que por lo menos tenga una noción de que el sistema de pensiones debe ser un sistema solidario de reparto, no un sistema de ahorro individual, y que firmen, tirar como al tacho una propuesta que ellos mismos en su representación como bancada dentro de la Comisión de Trabajo han trabajado, defendido, aportado, me parece, la verdad, muy sospechoso, muy raro, cierto, y muy lamentable. Es cierto que se habla mucho y se está comentando en el Congreso que la lista sería el señor Aragón para la presidencia, la señora Patricia Juárez en una vicepresidencia y alguien del bloque magisterial también integrando esa mesa. Mira, no estoy segura de nombres, sí ya. Estoy segura y coincido con lo que se ha filtrado de las políticas. Sí, correcto. Entiendo que Fuerza Popular jamás va a dar la cara por el Congreso, que ellos mismos saben no está. Correcto, legitimado. Sería Acción Popular entonces. Mira, no lo sé, no sé si Alianza por el Progreso, no sé si alguna bancada, Somos Perú, no o Podemos. Mira, hay una serie de bancadas que están muy entre el centro hacia la derecha que podrían animarse a querer presidir la mesa. Creo que nuestra bancada, o al menos mi presencia en mi bancada, está muy orientada hacia dejar y cerrar la mejor gestión de la Comisión de Trabajo posible, dado que todavía soy la presidencia hasta julio, ¿no? De acuerdo, quería aprovechar su presencia también porque, bueno, vienen protestas, más protestas en contra del gobierno. Sí. Solo para cerrar el tema anterior, si me permitirías decir, el congresista Montoya, sobre y con quien he tenido marcadas diferencias, tanto de bancada como política, si es evidente, ha propuesto algo sobre el tema de reforma de pensiones. A mí me gustaría, y de repente ese es un espacio para exhortar a la congresista Barbarán, que antes de apurar, porque cuando exoneras, me imagino, la intención es ver esta semana el tema pensionario solo con su dictamen, que escuche el congresista Montoya. Siendo tan distintos, el congresista Montoya sí plantea en su informe que no fue tomado en cuenta, pese a que su grupo se encargó, tuvo el encargo de la Comisión de Economía de ver el tema pensionario, plantea, por ejemplo, aportes del Estado, cofinanciamiento del Estado, plantea otras cosas como financiamiento de vivienda para aquellos aportantes nuevos al sistema. Y yo creo que vale la pena, en todo caso, que este debate se extienda y no ya se corte. Ya le hago la pregunta, Zulda, ¿estaría dispuesta a que podamos incorporar a los congresistas mencionados, por ejemplo, incluyendo a la señora Rosángela Barbarán, para discutir este tema? Si están otros congresistas, sí. Lo que no me gustaría es que se personalice entre la congresista Barbarán y yo de tal manera que se vea algo individual. Te comento porque son 13 proyectos de ley y hay 13 autores. Evidentemente no hay espacio tantos, pero creo que sí hay algunos protagonistas que han tenido además particulares añadiduras a los dictámenes ya planteados y que tienen ideas muy buenas que debieran debatirse en el pleno. Yo feliz de compartir con ellos. De acuerdo, quería aprovechar su presencia en el programa para preguntarle, bueno, usted estuvo acompañando a la señora Verónica Mendoza en un evento donde ella hizo unas declaraciones bastante fuertes, incluso habló de que por ahora el gobierno no ha caído, pero esto va a ocurrir, va a caer. ¿Es la intención que tienen? Mire, el presidente... ¿Tumbarse el gobierno? Creo que fue lo que dijo literalmente. Correcto. El presidente de Idea Internacional, Idea Internacional, creo que nadie puede hablar de Idea Internacional como un partido de izquierda o una organización comunista, ni mucho menos, Percy Medina, ha dado una declaración muy interesante con respecto a que él no cree que esta gestión, no solo el gobierno, incluimos Congreso, llegue al 2026. Yo creo que por ahí y por ese rumbo iba la declaración de Verónica Mendoza, que de alguna manera, como la de Percy Medina, yo suscribo. Yo veo muy difícil que en una crisis de esta magnitud tengamos un sostén de legitimidad tanto Congreso como Ejecutivo para el 2026. ¿Tiene que ser esto de manera violenta? En absoluto, no debe ser. Aun cuando ella, jamás, si no me equivoco, dijo textualmente, correrán ríos de sangre para que recién las manifestaciones sean tomadas en serio por el Ejecutivo. Yo no lo he escuchado decir eso. ¿Que no sirve una protesta pacífica? Pero lo que sí he escuchado es que la señora Dina Boluarte más bien ha retado y ha preguntado cuántos, ¿no?, fallecidos más quieren
después de haber sido consultada sobre las elecciones. Uh-huh. Entonces yo no entiendo por qué no estamos cuestionando también los dichos de la propia presidenta, que el día de ayer o hoy ha desplazado a 8.000 policías por esta toma de Lima, ya no sé qué número se ha denominado, y yo lamento que tengamos un problema de seguridad ciudadana tal que en estos momentos, ¿no es cierto?, mafias de diferentes países, incluida peruanas, estamos cuestionando a todos, ¿no? Con pistolas en las calles y hay sicarios en San Miguel, ¿no es cierto?, asesinando familias enteras. Pero le hago la pregunta porque evidentemente usted acompañó en este evento a Verónica Mendoza y fueron declaraciones que pusimos. Yo no creo en la continuidad de un régimen, incluido un gobierno, que lamentablemente cargue a más de 60 fallecidos, y comparto la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la opinión vertida por IDEA Internacional y otras organizaciones que dicen tenemos que hallar responsables políticos. Yo he sido una de las que ha apoyado el adelanto de elecciones sin reelección y de manera justa, y estoy segura que en cualquier momento, si se vuelve a plantear, nuevamente vamos a apoyar una iniciativa tal, ¿no? De acuerdo, le agradezco su presencia en el programa. Muchas gracias. Amable, señora congresista Sigrid Bazán. Nosotros continuamos. Sigrid, furiosa con Keiko, lanzó estas acusaciones. ¿Crees que Keiko sí tenga peso en el gobierno del país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.